This morning we drove to San Luis de Palenque, and now we are in the Rancho Museo El Gran Generazo and visiting Seco, who built this museum to teach and show everybody the culture and history of the Chanos. Esta mañana viajamos hasta San Luis de Palenque y hemos llegado a el rancho del museo El Gran Llanerazo. Él es Seco y es la persona que nos enseña y nos muestra acerca de la cultura del llano y la historia. So Seco, thank you very much for receiving us. What do you actually show in your museum? Seco, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tú nos muestras en el museo? A ver, pues aquí vamos a ver, digamos, la parte cultural llanera, la caballeriza criolla, y vamos a ver también la parte arqueológica en cuanto a los ancestros que tuvieron, digamos, en este sector, en esta región de Casanare. Empieza a trochar, se va a regar toda la tierra. Entonces, ¿cómo hacía yo? Para llevar algo al compañero. Y iba galopando, iba balanceando el cacho. Ahí tenemos agua en este cacho y no se sale. So what was your motivation to open this museum to the public, and who is it for? ¿Qué fue lo que te motivó para abrir este museo para el público? A ver, lo que me motivó para hacer este empezar con este proyecto de museo, yo me presento un rally del Gran Llanerazo y gano el rally, y desde ahí se me viene la idea de tratar de conservar, digamos, esa tradición cultural que tenemos nosotros los llaneros, o que teníamos, porque ya tiende a desaparecer. Entonces ahí me enfoco a mantener la caballeriza criolla, la caballeriza llanera. Entonces en eso principalmente me enfoqué, y eso fue el motivo para hoy en día estar en este proyecto. Hacer una campechana, hacer todo lo que uno necesitara, lo hacía con, digamos, que esto quedara bien templado con esta distancia. Museum for? Who is coming? ¿Quiénes son las personas que vienen? ¿Quiénes son los visitantes? En su mayoría son extranjeros. Yo creo que un 95% son extranjeros que nos visitan. And what is the most important piece you have in your museum to show? ¿Cuál es la pieza más importante que tú tienes en este museo para mostrar? A ver, las piezas más importantes, todas son importantes, digamos, para mí, porque fueron épocas, digamos, mucho tiempo. Pero sí, quiero una en especial, que fue la primera que me encontré. Es un rodillo, y lo conservo mucho, lo quiero porque fue la primera pieza que me encontré a 80 centímetros de profundidad de la tierra. Dice que esto lo utilizaban para marcarse, entonces, en épocas para ritos, se marcaban, por ejemplo, lo rodaban, le metían un palito por acá y luego lo rodaban y lo rodaban. And do you know how old it is, more or less? ¿Que tú sabes más o menos qué tan antiguo es esto? Sí, claro, pues la universidad nos ha dicho que esto puede llegar a tener entre más o menos la época de la colonización, tienden a desaparecer, pero puede llegar hasta 1600 años. Wow, that's very old.
Es demasiado viejo, wow. Vamos a hacer el paso del río, el paso del cabrestero. Esto se le brinda a la gente que nos viene a visitar en épocas de invierno. El río está totalmente hondo. En las épocas de ganadería se viajaba desde Casanare hasta Villavicencio. El cabrestero era el único que iba de a caballo dentro del río y ese cabrestero iba dirigiendo los lotes de ganado que le caían en sí al río. Vamos a hacer el paso del río y vamos a ver cómo nos va. If you come to visit the channels, to do a safari or bird watching or whatever, you have to visit Seco and his museum. You will learn so much about the culture and history, and also from him as a person. He's just a fantastic man, and he can teach you so much and tell you so many stories. It's unbelievable. It's so nice. Si tú vienes a visitar a los llanos, a hacer safari o cualquier otra cosa relacionada con la naturaleza, tienes que venir a visitar a Seco. Él es la persona que nos va a enseñar acerca de la cultura y la historia del llano. Es una persona muy agradable, nos va a contar historias, nos va a hacer cantos. Realmente es increíble. So what would you like to tell our audience? ¿Qué te gustaría decirle a todas las personas? A ver, todas las personas que quieran venir a visitar a Casanare, vengan a San Luis de Palenque, visiten todo lo que tenemos en naturaleza y de paso vengan a conocer el Rancho Museo del Llanerazo. Seco invites everybody, if you come to the Llanos, you have to come to San Luis de Palenque and visit him here in his museum, and he will teach you everything he knows.